Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy, chicos, vamos a reaccionar a tipos de chichigua. No sé si serían tipos de chichigua porque tienen diferentes nombres. Tienen barrilete, tienen layal, tienen, si le dicen, parapente, que de ahí es donde es Rudy. Así que un saludo, Rudy, por si ves este video. Y pues vamos a reaccionar a tipos de chichigua. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Mi nombre es Moisés Ledeus y el reto es que no te pierdas. Antes de empezar con este video, quiero mostrarle un video, chicos, en donde quiero que ustedes hagan conciencia, ¿ok? Así que lo voy a poner y luego de que lo pongan, entonces yo quiero que ustedes escuchen esto que les voy a decir. Bueno, un usuario preocupado por el poco control de algunos padres que tienen sobre sus hijos envió a CDN este video donde muestra cómo un niño volando chichigua en el techo de una cuarta planta. ¿Ustedes oyeron lo que dijeron? Volando chichigua, no volando barrilete, ni volando la yel, ni volando cometa, ni nada de eso. Así que tienen que cuidarse, chicos. Ustedes ven dónde está ese chico. Ustedes ven. Exponiendo su vida. Comunitarios en la calle Guido Gil, estos son los guaricanos, en Villamil. Miren dónde está ese chamaco. Que esta situación ocurre. Eso no es ni una segunda planta, ni una tercera. Él está encima de la tercera, arriba allá donde ponen los tinacos. Siempre chiquitico, ahí arriba él está. Algo que les quiero decir, chicos, si van a volar chichigua, vayan a un lugar, a un play que puede estar cerca de su casa, o vayan a las calles, una calle que no pase mucho vehículo, y tampoco lo hagan donde hayan alambre, por favor, porque se van a matar, ¿vieron? Se van a matar. Cuando yo lo hacía, cuando yo era más chiquito, que yo lo hacía en lugares que no eran tan peligrosos, a mi parecer. No subía arriba de mi casa, que es un lugar bajito, pero si su casa es grande y su casa tiene platos y los platos no están en niveles tan altos, si ven peligro, chicos, ustedes conocen el peligro, no lo hagan, porque si lo hacen, se van a caer, se van a ir para atrás haciendo así y se van a dar un golpe y se van a morir. Y eso es lo que yo no quiero, que ustedes se mueran por estar volando chichiguas. Así que nada, esto era lo que les quería decir antes de empezar con este suculento video que les traje en el día de hoy. Vi un montón de chichiguas, de, bueno, vamos a llamarle chichiguas porque, o sea, si me pongo a decirlo todo, pues entonces voy a parar loco con todo y el video. Pero en realidad tienen diferentes nombres porque son bien diferentes y se crean de diferentes formas. Pero el objetivo siempre de lo que creamos es que vuele. La que más me llamó la atención, no la tengo en ningún orden, ni que la mejor, la peor, ni nada de eso, sino que he ido mirando y en realidad son cosas impresionantes. Que yo diría que no cualquiera lo puede hacer, así que vamos a ello. En primer lugar tenemos aquí lo que es la cometa más grande del mundo. Esto es una cometa donde podemos ver que hay más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más de 10 gente solamente echándola. Yo me imagino que esa chichigua tan grande así la tienen que poner en un lugar, agarrar con un palo y que el aire solo sea que la vuele, como se puede ver ahí. Pero yo pensaba que no iba a volar, pero miren qué épico, miren cómo se sube. Épico, miren qué épico, miren qué épico eso vuela. Y tiene una cola impresionante, o sea que eso es algo épicamente chévere. Y para eso tienen que ponerse en un lugar súper lejos para que no se agarre de nada, para que no se enganche de nada, me imagino yo. Ahora vamos a pasar a otra que me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Que en realidad yo no sé cómo llamarle a esto, pero yo podría llamarle como una tela flotante. Porque si esa cosa está flotando en el aire, miren, miren, miren qué loco, miren qué loco. O sea, eso es algo bien loco. Si me voy mirando un poquito más arriba es porque tengo la pantalla arriba, pero se ve bien loco, miren. Y le acercan la cámara y todo, y se ve como si, o sea, es algo bien, bien loco. Me llama mucho la atención cuando vi la miniatura de ese vídeo, que no sé cómo llamarle a esto. Yo creo que le vamos a llamar la tela flotante, porque parece como una tela solamente que vuela. Así que le vamos a llamar la tela flotante. Vamos a pasar a ver otra chichigua. Otra que me llamó muchísimo, muchísimo la atención fue esta. Esta que es como una bicicleta. Oiga, literal, literal, literal. Esto que vamos a ver ahora es una bicicleta. Veanlo ustedes por su propio ojo. Un hombre en una bicicleta volando. O sea, eso sí está épico de verdad. El video no dura mucho. Parece como que es fail. Como ustedes pueden ver, un hombre o alguien encima de una bicicleta en el aire estuviera pedaleando, ¿verdad? Así que yo creo que esa es una de las más épicas que vamos a ver en el día de hoy. Esta y la que vimos hace un rato que parecía una tela en el aire. Vamos a pasar a otra. Vamos a ver, la yal de 12 metros. Vamos a ver, esto es como un ave grande. En realidad es grande.
La idea es súper grande. Vamos a ver el despegue de esto, güey. Vamos a ver cómo esto despega. Uf. Parece como un murciélago. Pero miren qué alto eso sube. Yo me imagino nada más la fuerza que se tiene que tener ahí cuando suba. Subiendo para arriba. No, pero está bien épico. Miren qué alto eso sube. Vamos a pasar a ver otra. Esto que vamos a ver ahora es como un festival de la IAR. Así que vamos a ver qué tantos diseños podemos ver en este festival de la IAR. Me gustaría ir un día a uno de estos festivales porque se ve bien chévere, se ve bien chévere. Ven, se ven como animales, literal, como animales se ven. Animales que vuelan. Ahí ven cómo lo echan. Ahí lo ven. Y ahí sube, como si fuera una chichigua normal. Ahí está el cielo lleno de pájaros raros volando. Miren esta. Esta es como una gente de que con ala. Pero parece como que la van a echar de verdad y va a volar. Ahí está. Como una gente con ala. Es el número, el participante número 124. Sí, definitivamente un concurso de la YAR. Así que yo lo veo muy chévere, lo veo muy chévere, de verdad que sí, que lo veo bien chévere. Aunque esa está rara, rarísima, porque una gente con alas, what? O sea, y miren cómo vuela. Miren cómo vuela. Y se ve fenomenal. ¿Ustedes se imaginan una GoPro puesta en uno de esos layar mientras vuelan todas las otras? O sea, miren algo que les quiero mostrar. Miren ahí, los frenillos siempre son lo mismo. ¿Lo ven? Los dos de los lados y el medio. Pero vamos a pasar a ver ahora otro diseño de la YAR. Aquí dice Surabaya Internacional Festival. Miren esto. Esto sí que yo lo veo épico. Mírenlo, 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 güey. Mírenlo. Pero, ¿cómo carajo eso vuela? Mira, mira, mira eso. Mira eso, men. Mira eso. Yo creo que debe de haber algo que esté por encima de ellos y lo mantenga volando, porque, men, ¿cómo la brisa va a mantener eso en el aire? Vamos a hacer un stop aquí, vamos a hacer un stop. Ustedes ven eso que está encima, que es como un paracaídas prácticamente. Para mí que primero elevan los paracaídas, entre comillas, y luego amarran los diseños, porque, wow. Si fuera que desde tierra subieran, fuera épico. Miren eso, wow. Ah, ahí se muestra. En cierto modo, ellas se elevan y toman fuerza las figuras. Pero lo que las eleva para que ellas luego tomen fuerza son los paracaidistas que están atrás, que están atrás. Digo paracaidistas porque parece como paracaídas. Vean, está bien épico eso, o sea, a mí me gusta verlo así. Lo único que las figuras son muy abominables, ahí sea así, dragón y todo eso, pero están bien chéveres, están bien chéveres. Wow, bien chévere. Y como siempre, ahí atrás tienen su paracaidita, que es lo que lo está manteniendo más arriba que otra cosa. Wow, qué bonito, ese está totalmente en el aire. Man, qué chévere. ¿Y esto? Wow. Está bien chévere, está bien chévere. La verdad, está bien, bien, bien chévere. Me gusta mucho. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver qué es esto que van a volar ahora. Se escucha como una música, como un ritual que están haciendo antes de volarlo. Wow, man. ¿Qué? Wow, todavía no he terminado de subir la cola, todavía la cola no ha terminado de subir. Todavía no ha terminado.
Wow, eso me recuerda a la vez que subimos la bandera el 27 de febrero. Wow, pero miren qué alto, miren qué alto vuela hizo. Wow. Algo que me llamó un poquito más la atención es que como que abajo tienen como una música ahí, como un rito que están haciendo, porque es música que se está tocando ahí en vivo. Pero miren qué chévere, wow, una cola bien larga. Bueno chicos, ha sido todo por este video, espero que te haya gustado mucho, no olvides suscribir, darle mucho like al video, comentarlo ahí abajo si te gustaría que haga otro video parecido a este. También chicos, decirles que se cuiden por favor, que se cuiden si van a volar chichihua en un lugar, cuídense porque no quiero que se caigan ni que nadie se mate y que me quieran culpar luego a mí por eso, pero en realidad cuídense chicos de verdad porque no es la primera vez que escucho esto, he visto muchos casos, así que cuídense por favor. Por favor. Entonces, el ganador del sorteo lo vamos a anunciar el 30 de este mes. 30 de diciembre vamos a anunciar el ganador del sorteo de la chichigua ruleta, que es esta que está apareciendo aquí. Y nada, ya no tengo más nada que decirle. Así que nos vemos en un próximo video. Y bye bye.